Hombre, no sería nada extraño. Primero no te quieres ir a la mansión con ella. Luego te embalas, hermano, coges el turbo y le dices que se case contigo. Pues la chavala estará a cuadros. Deja de hablar del tema que se me está poniendo mal cuerpo, tío. Y a ver si me contesta hoy porque me va a dar algo. No seas neura, que te va a decir que sí. ¿Tú por qué estás tan seguro? Porque tengo ojos en la cara y veo que dais asco de lo gusto que estáis los dos, no como otros. ¿Y tú qué tal con Patty? Yo muy mal. Pero ya está, ¿eh? No quiero hablar de eso. Punto final. Y con respecto a lo tuyo, tío... Tú déjala, hermano, que se piense lo que le dé la gana, que haga todo el proceso que tenga que hacer, porque al final te va a decir que sí, tío. Yo estoy totalmente convencido. Tú quédate tranquilo, hermano, porque si ve que te agobias, que te pones ansioso, tal, lo único que vas a conseguir, ¿qué va a ser? Echarla para atrás. Qué bien hablas últimamente, ¿no? Desde que estás solo, estás como más maduro, ¿no? Pues sí. Y de hecho, paso de seguir tomando cerveza, tío. Va a ser verdad que me estoy volviendo más maduro. Hola, Emilio. Lola, ¿qué haces aquí? ¿Cómo está Natalia? Ha dormido bien. Me alegro. No, deberías estar en comisaría. Bueno, he pasado para ver a Salima. A mí a ellos les gusta que hagamos un seguimiento en estos casos. Ya me ha contado Claudia que no está mal del todo a pesar de todo lo que le podía haber pasado. A la vuelta he decidido pasarme por el hospital para ver cómo estabas. Cómo no contestabas a mis llamadas. A mí lo siento, lo tenía en silencio, perdón. Me imaginaba. ¿Cómo estás? Esto es muy duro. Nunca se está preparado para algo así. Ya. Imagino que hoy no irás a trabajar. No, ni hoy ni unos cuantos días. Le he pedido a Miralles que me sustituya a esta nueva orden. Haces bien. Emilio, ¿por qué no me miras cuando hablas? Me gustaría mucho que no me dejaras al margen de tu dolor. Que te apoyaras en mí en una situación tan difícil. Lola, todo lo que le ha pasado a Natalia ha sido culpa mía. No, no digas eso. Es la verdad y lo sabes. Si hubiera cogido esas llamadas... No, le cogiste las llamadas porque sabíamos que se iba a poner muy alterada. ¿Y por qué me convenciste para que no lo hiciera? Ambos pensamos que era lo mejor, que se iba a poner muchísimo más furiosa si lo hacía. No, olvídate de eso que te acabo de decir. Lola, estoy tan mal que necesitaba repartir las culpas contigo. Quizás no tendría que haber estado contigo anoche. No, déjalo, la culpa es mía. Me merezco todo lo que me está pasando. No, no puedes torturarte así, Emilio. No sé cómo voy a poder vivir con esta cara. Cada vez que le mire a Natalia a los ojos, me voy a sentir fatal por su situación. ¿Qué situación? Está fuera de peligro, ¿no? Se va a recuperar totalmente, ¿verdad? El médico que lo operó le ha hecho unas pruebas y me ha dicho que le van a quedar secuelas. ¿De qué tipo? Muy graves. Natalia no va a poder caminar nunca más. ¿Y cómo se lo ha tomado? Todavía no lo sabe. Le he pedido al médico ser yo que le dé la noticia y no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Lo siento muchísimo, Emilio. Si hubiera cogido una de sus llamadas, aunque solo fuera una. Si puedo hacer algo, lo que sea, para ayudarte. No, Lola. Aquí no puedes hacer nada. Es mejor que te vayas a la comisaría. Ahora que voy a estar fuera, os necesito a todos al 100%. Lola. Sí. Te agradezco mucho que hayas venido, pero... prefiero que no vuelvas por aquí. Con lo formal que era. Es que, ¿cómo me iba a imaginar yo que iba a ser un asesino?
Pero vamos a ver, ¿tú no notaste nada raro en este Carlos? Que no, normal. Bueno, hasta el momento ese en que se despidió así a las bravas, que ahí me dejó de cuadro. Pero vamos, de ser un maleducado a ser un asesino. ¿Y tú cómo estás? Sí. Supongo que todo esto te habrá revuelto, ¿no? No sé. Pensé que cuando atrapasen al asesino de Laura, una parte de mí descansaría. ¿Y? No ha cambiado prácticamente nada. Siento prácticamente el mismo dolor, la misma rabia. A mí me pasó lo mismo cuando Claudia tuvo que acabar con Juan, el asesino de Miguel. Y es que no me voy a olvidar de que ese tipo orquestó el asesinato de Laura. Y todo por una venganza. Es tan absurdo. ¿Pero de qué se quería vengar? Se conocían de la época de Barcelona. Al parecer ella demostró ser mejor hacker que él. Venganza. ¿Qué te parece? Y luego el imbécil este de Carlos no ha sido más que el brazo ejecutor. ¿El brazo? El brazo le cortaba yo a esos dos. Son gente sin alma. Hola, María. Hola, Mónica. ¿Me pones un café? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Acabo de leer el artículo que escribiste sobre los asesinos de Laura. Es muy interesante. Se ve que está escrito con dolor, pero con mucha inteligencia. Bueno, vaya. Gracias. Lo he escrito con el corazón en la mano. Espero que sirva para algo. Seguro que sirve para alertar a más de uno de lo peligroso que es mezclar realidad y ficción. Gracias. He intentado ser un poquito pedagógico, no sé, para los más jóvenes. Y se nota. Ojalá se haga viral y lo lean muchos adolescentes. Tendría que haber más periodistas comprometidos como tú. Eso es lo que me decía Laura. Fue ella la que me hizo ver la importancia del compromiso en el periodismo. Pero tú te estás escuchando. Ya no eres el periodista tocanarices que conocí cuando llegué a Kabul. Hace poco hacías lo que fuera por publicar los datos más escabrosos. ¿Cómo olvidarlo? Aún me acuerdo de la caña que me daba Laura. Carroñero, avarista. Yo aguantaba el chaparrón con tal de estar cerca de ella. Así que supongo que su discurso en contra del sensacionalismo me fue calando. Pero hay que ser muy valiente para dar un giro así. Es el amor, ¿no? El amor nos hace ser conscientes de muchas cosas. Pero es muy revelador. Sí. Yo opino lo mismo. Gracias a Laura intenté ser mejor persona. Y por ende, mejor periodista. Llegué a plantearme ser padre. Imagínate. Así que aquí estoy, ¿verdad? Martín 10. Versión mejorada. Pero sin ella. Pero al menos pudisteis disfrutar un tiempo juntos. Aunque no fuera mucho. La verdad es que he hecho la vista atrás. Es que me acuerdo que entonces pensaba, pero tío, pero déjalo, pero qué pesado eres, pero si no te quiere. Y ahora me alegro mucho de haber tenido las cosas tan claras respecto a Laura. Tuve que vencer mis miedos, ¿eh? Tuve que vencer mis miedos para ir tan de frente con ella. ¿Y cómo lo conseguiste? No lo sé. Supongo que es eso que dicen. Es mejor arrepentirte de lo que has hecho que de lo que nunca te atreviste a hacer. Aprovecha el tiempo. Aprovecha cada minuto de tu relación con Robert. Porque luego no sabes cuándo la vida puede dar un giro inesperado.